nombre Ulrich, apellido Meinhof, sexo femenino, edad 41 años. Sí, estoy casada, dos hijos nacidos, comparto cesáreo, profesión periodista nacional. Llevo más de 4 años encerrada en una cárcel moderna de un estado moderno. Delito: atentado a la propiedad privada y a las leyes que defienden dicha propiedad y el consiguiente derecho de los propietarios a ampliar en exceso la propiedad de todo. Todo, incluyendo nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros sentimientos, nuestro trabajo y nuestro amor. En resumen, toda nuestra vida. Por eso han decidido eliminarme. Amos del Estado de Derecho. La ley es igual para todos, menos para aquellos que no estén de acuerdo con sus leyes sagradas. Han llevado a la mujer a su máxima emancipación. En efecto, aún siendo una mujer, me castigan exactamente como a un hombre. Les agradezco. Me han complacido con las más crueles y duras de todas las prisiones. Higiénica, helada como un depósito de cadáveres. Y me aplican la más criminal de las torturas, es decir, la privación sensorial. ¡Oh, qué expresión tan elegante para decir que me han sepultado en un panteón de silencio! Un silencio blanco. Blanca es la celda, blancas las paredes, blancas las rendijas, de esmalte blanco la puerta, la mesa, la silla, la cama, por no hablar del baño. Pero ¿cuál es el día y cuál la noche? ¿Cómo puedo saberlo? A través de la ventana se filtra siempre la misma luz blanca. Una luz falsa, como es falsa la ventana y falso el tiempo que me han borrado pintándome de blanco. Silencio, silencio, fuera, ni un sonido, un ruido, una voz del pasillo, no se oyen pasos ni puertas que se abren o se cierran. Nada, todo es silencio, blanco, silencio en mi cerebro, tan blanco como el techo, blanca es mi voz si intento hablar. Blanca es la saliva que se me reseca en las comisuras de los labios, silencio y blanco en mis ojos, en el estómago, en el vientre que se me hincha de vacío. Me encuentro suspendida como en un acuario en el silencio, como un pez japonés sin aletas, constante sensación de vómito. El cerebro se me despega del cráneo como en cámara lenta, vagando por el agua de luz en la habitación. Todo mi cuerpo es de polvo, disuelto como un detergente en la espantosa lavadora. Lo recojo, lo amontono, me recompongo. ¡No! No, no pensar, entonces pienso. Pienso en ustedes que me mantienen en esta tortura. Los veo agolpados con la nariz aplastada contra el gran cristal de este acuario, donde me han dejado flotando y me observan con interés. Disfrutan con el espectáculo. Temen que yo sepa resistir. Temen que otras como yo y mis compañeros vuelvan a tratar de estropear ese hermoso mundo que se han inventado. Es grotesco. A mí me privan de todo color. Afuera, vuestro mundo húmedo y gris lo han repintado con colores chillones. Para que nadie se dé cuenta y obligan a la gente a consumir todo de colorines. Han pintado de rojo chillón los humos de frambuesa. ¿Y qué importa si producen cáncer? De naranja brillante los aperitivos.
Obligan a los niños a que traguen verde esmeralda y amarillo cromo. Llenan de colorantes venenosos la mantequilla y la mermelada. Incluso pintas a vuestras mujeres como payasos enloquecidos. Rosa fresa en las mejillas. Azul añil y violeta en los párpados. Y rojo bermellón en los labios. Y las uñas pintadas con todos los colores imposibles del carnaval. Oro y plata, verde y naranja, hasta azul cobalto. Y a mí me obligan al blanco, para que mi cerebro se resquebraje y estalle en mil confetis. Los confetis de su carnaval, de su parque de atracciones del miedo. Si hacen gala de una gran seguridad, es tan solo el gran miedo lo que los vuelve tan crueles y dementes. Por eso necesitan continuamente barracas, estruendos, tantos neones de colores por todas partes, y escaparates, y sonidos, y estrépito, y la radio, y el hilo musical siempre encendido por todas partes, en sus grandes almacenes, en las casas, en el carro, en el bar, incluso en la cama cuando hacen el amor. A mí me imponen el miedo, el silencio, porque les aterra la duda de que esté su no sea el mejor de los mundos, sino el peor, el más sórdido. Y me han encerrado en el acuario solo porque no estoy de acuerdo con sus vidas. No quiero ser una de sus mujeres confeccionadas y envueltas en celofán. No quiero ser una presencia tierna con risitas y sonrisas estúpidamente seductoras en la mesa de un restaurante con menú variado y exótico, y con fondo de música idiota por hilo musical, y tener que esforzarme por estar parte triste y pensativa, y en parte loca e imprevisible, y después tonta e infantil, y luego maternal, y luego al minuto tener que reírme pudorosa en falsete tras de una nueva, inevitables ordinarienses. ¿Qué me han traído de comer? Hamburguesa, un vaso con zumo de pomelo, verdura cocida, una manzana. Y además se preocupan por si se me pasa por la cabeza suicidarme. En efecto, el plato es de cartón, el vaso es de cartón. No hay cuchillo ni tenedor, solo una cuchara blanda que parece de goma. No quieren que yo decida eliminarme. Son ellos los que tienen que decidir. Cuando llegue el momento, se ocuparán personalmente. Me darán la orden de suicidarme. Y puesto que en esta celda no hay barrotes en la ventana para colgar una sábana o una correa, ellos me echarán una mano, o incluso más de una. Un trabajito limpio, tan limpio como esta socialdemocracia que se dispone a matarme. Dentro de un orden, nadie escuchará un grito mío, ni un lamento. Todo en silencio, con discreción, para no molestar los sueños de los ciudadanos felices de este país limpio y ordenado. Los únicos que sentirán crecer el odio y la rabia, lo sé, serán aquellos que sudan y revientan en la sala de máquinas de nuestro gran navío. Todas las mujeres que han comprendido su condición de sometidas, humilladas, explotadas,
Ellas comprenderán también por qué encuentro aquí y por qué este estado ha decidido matarme. Exactamente como a una bruja en el tiempo de las brujas, y se convencerán, si no lo han hecho ya, de que el de hoy sigue siendo tiempo de brujas para el poder. ¡Qué hermoso es el ruido, el estruendo, el estrépito! Lo han inventado ustedes, los amos, para su provecho. Y yo me aprovecho. ¡Basta de silencio! Me hago los ruidos yo sola. Prensa, flutes, el torno, fru, fru, fru. Las calderas, plotch, 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 el gas. Se sale el gas. El gas hace toser. Ach, ach, ach. La cadena. Va el ritmo, va con los tiempos. Ritmo. Plaf, pof, blam, bang, tramp, punk, snap, strum, tu, tu. Basta, basta, paren las máquinas. ¡Silencio! ¡Qué hermoso es el silencio! Gracias, carceleros, por darme este placer extraordinario del silencio absoluto. ¡Oh, cómo lo saboreo! ¡Cómo lo disfruto! ¡Escuchen qué dulce y reparador es! ¡Estoy en el paraíso! ¡Carceleros, jueces, políticos, los he burlado! Jamás lograrán volverme loca. Tendrán que matarme estando sana, en perfecta salud mental y espiritual. Y todos comprenderán, sabrán con certeza que son unos asesinos, un gobierno, un estado de asesinos. Ya los veo correr para ocultar mi cadáver, impedir la entrada a mis abogados. No, a Ulrich Meinhof no se la puede ver. Sí, se ha ahorcado. No, no pueden presenciar la autopsia. Nadie, solo nuestros peritos del Estado, que ya han decretado que la Meinhof se ha ahorcado. Pero no hay señales de estrangulamiento en el cuello, ningún color cianótico en el cuello. Pero en cambio hay golpes por todo su cuerpo. Apártense, circulen, no miren. Se prohíbe sacar fotos. Se prohíbe pedir un peritazgo particular. Se prohíbe examinar mi cadáver. Se prohíbe pensar, se prohíbe imaginar, se prohíbe hablar. Se prohíbe todo, sí, se prohíbe todo. Pero jamás podrán prohibirnos que nos riamos de su estupidez. La clásica estupidez de todo asesino. Pesada como una montaña es mi muerte. 100,000 y 100,000 y 100,000 brazos de mujeres han levantado esta inmensa montaña y se la lanzarán encima con una terrible carcajada. Agradecemos a todos por acompañarnos en este proceso, por seguir nuestras redes, por ver atentamente los procesos y materiales que se han dado con mucho cariño desde la Escuela de Teatro del Centro Cultural Bacatá. Agradecemos también por dejarnos entrar en sus hogares y hacer de FUNSA la ciudad líder, una gran familia en unidad. Agradecemos a todos nuestros estudiantes por permitirnos realizar esta muestra y por permitirnos llegar hasta sus casas por medio de una cámara y un computador, para continuar con el fortalecimiento y la construcción de nuestra Escuela de Teatro. También queremos invitarlos a que hagan parte de nuestra Escuela de Teatro. Tenemos inscripciones para todos los talleres de nuestra escuela. Pueden enviar sus datos al correo ccbfunsaliderteatro@gmail.com. Y por último, extenderles una grata invitación a que hagamos parte de la 20ª versión del Festival de Teatro del Municipio, que se desarrollará del 11 al 18 de octubre.
nos traerá muchísimas sorpresas. Habrán funciones para niños, jóvenes, adultos, para todo tipo de público. Los esperamos.